¿Cómo están? Mi nombre es Daniel López. Les quiero mostrar el GPS que estamos usando para la toma de coordenadas de beneficiarios y de las UDS en campo. ¿Listo? Un GPS muy fácil de usar, importante. La batería viene aquí en la parte trasera. Girando este ganchito, lo giramos a la izquierda y él ya nos permite aquí retirarlo para poder ver las baterías que recibe. En este caso él recibe unas recargables, o en este caso las AA, que en este caso son alcalinas. Se recomienda esta marca. ¿Listo? Bien, para poner la tapa, igual la empatamos y giramos ahora a la derecha. Ya tenemos nuestras baterías para cuando se acabe. Listo. En el costado derecho vamos a encontrar el botón de encendido y apagado. Entonces vamos a darle un clic para encenderlo. Listo, empezó la carga. Tarda más o menos unos 10 segundos en encender completamente. Importante, mientras que arrancamos, usted, para que le pueda durar la batería, pues gradúe la intensidad de la luz de la pantalla del dispositivo. ¿Listo? ¿Cómo se gradúa la intensidad? Oprimiendo el botón aquí en este costado. Ahí queda con full imagen. Acá ya queda con poca luz, más luz y más luz. ¿Listo? Así se configura la luz. Vamos a tomar, ya están configurados para que ustedes simplemente hagan los registros de tomas en campo. Entonces, ¿cómo se hace un registro? Aquí con este botón que dice Mark, lo oprimo. Siempre el cursor va a estar en donde esté el color azul resaltado. En este caso dice acá hecho. Quiere decir que lo va a guardar así como está. Les recomiendo que se dirija a la parte superior donde está el número, borre ese consecutivo que tiene y asígnele un número que usted pueda manejar o que usted recuerde. En este caso yo puedo decir que este es de mi usuario, Daniel. ¿Cómo lo selecciono? Con la flecha de desplazamiento, selecciono la tecla que considere. Tan pronto la tengo, le doy Enter para tomarlo y así sucesivamente los voy cambiando. ¿Listo? Lo importante es que esos datos de esa toma sean muy claros para que luego usted no se confunda. ¿A qué me refiero cuando digo que no se confunda? Vamos a ver. Acá tenemos esta toma que se acaba de realizar. Quiero ver unas tomas anteriores. Entonces simplemente vamos a decirle acá. Vamos a menú con este con kit. Menú principal. ¿Listo? Cuando voy a menú principal, ojo, cuando llego acá, es a menú. Me puedo mover a donde quiera. Cuando lo suelte, él entra. En este caso estamos en menú principal. Si yo voy a esta opción de la banderita, él me va a mostrar las tomas que ya se han cargado previamente. Entonces con Enter lo selecciono. Y aquí me aparecen varias tomas. Tenemos una toma, otra toma, otra toma. Si ve, si no le pongo un número, él me va a dejar estas tomas y no voy a saber a qué corresponde. Siempre es importante que usted le asigne a quién corresponde esa toma para que luego cuando vaya a Cuéntame lo pueda cargar. Vamos a ver esta última que cargamos. Enter para seleccionar. Y él aquí en la parte superior me muestra la latitud y la longitud, ¿cierto? De esa toma, y estos son los datos que se cargan en Cuéntame, básicamente. Por eso es importante que en la parte superior usted pueda registrar a quién corresponde ese dato. Si usted de repente desea ir en el mapa y consultar a dónde queda, entonces le doy mapa y le doy enter y él me muestra en dónde está ubicado ese punto. ¿Listo? Puedo salir hacia atrás y puedo ver la toma, por ejemplo, esta toma que está la toma número 1. Entonces voy a la toma número 1, él me muestra los datos. Si quiero ir en el mapa en donde está, le digo Enter y él acá me muestra en dónde está ubicado. Si le digo ir, él me mostraría cuál sería la ruta que voy a tomar, que en este caso, digamos, no va a ser relevante para lo que estamos haciendo. Lo importante es que cada vez que ustedes hagan una toma, la puedan registrar correctamente y lleven, le pongan una escritura clara para que luego no se pierdan y sepan de quién fue esa toma que ustedes realizaron. ¿Listo? Entonces siempre les recomiendo que en la parte superior hagan ese registro.
No es más, tan pronto terminen de realizar las tomas, simplemente oprimen el botón de apagado. Listo, ya se apagó, eso fue todo. Cualquier cosa, con mucho gusto les despejo las dudas. Que tengan un buen día. Hasta pronto.